Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, euh, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, euh, je voulais vous annoncer euh, à tous que euh, voilà, c'est ma dernière année au, au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et, et je vais terminer mon aventure dans, dans quelques semaines. Je vais jouer mon mon dernier match au Parc des Princes dimanche. Euh, c'est euh, beaucoup d'émotions. Euh, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et, et l'immense honneur de, de faire partie du, du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis euh, d'arriver ici, de connaître ma, ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme, comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les, les meilleurs de l'histoire, certains des, des grands champions, de côtoyer pas mal de gens. de grandir en tant como así. Muy bien, ahora sí, tal parece. Voilà. Es uh, el protagonista de la jornada, Kylian Mbappé, con el anuncio que escuchamos. Disputará su último partido en el Parque de los Príncipes el domingo cuando enfrente al Toulouse. 255 goles, 14 títulos ganados con el Paris Saint Germain. Va a ser por sexta temporada consecutiva campeón de goleo individual. Jugador del año de la Liga On en cuatro ocasiones. Y en Champions, ahí es donde queda ese, esa gran, no quiero decir mancha, pero sí esa gran deuda con el París Saint Germain, que se diseñaba Barack para precisamente ganar la Champions y fue lo que se le resistió a este futbolista. Ahora sí, tu primera reacción cuando escuchaste a Mbappé hoy más o menos al mediodía, ¿cuál fue Barack? Saludos. No, ninguna, honestamente ninguna, saludos eh, Ciro y, y Mario. No, a ver, es algo que venimos esperando, que el mismo Mbappé ya había avisado. No, no, porque, porque Mbappé ya lo había avisado. Es decir, podemos, eh, por supuesto, que, que hablar y, y hemos hablado mucho sobre la seriedad que, que le ha puesto Mbappé a, a este asunto y, y cómo ha jugado con todos y, y él ha salido ganando siempre. Es decir, eh, en ningún mo momento se ha declarado públicamente. Eh, y, y ha hecho algo que no haya coincidido con lo que ha dicho otra cosa es lo que pase tras bambalinas y, y que se haya dejado querer por el Real Madrid y, y demás pero él siempre dijo voy a cumplir mi contrato con el Paris Saint Germain eh, y, y a principios de esta temporada dijo no voy a renovar eh, les voy avisando que no voy a renovar y esta temporada eh, ha cumplido no y, y en las otras cuando el eh, contrato estaba en vigente jamás eh, habló sobre el Real Madrid los que hablan del Real Madrid siempre son otros no eh, entonces cuando aparece Kylian Mbappé, sí, si es que no es, no es que lo esperara hoy. Y sí es cierto alivio, pero no del todo, porque al final eh, falta que el Real Madrid lo anuncie, ¿no? Y, y a ver, parece que ahora sí, eh, todo indica que sí, pero hasta que no esté firmado, hasta que el Real Madrid no lo presente, yo creo que hay una posibilidad de que se caiga el fichaje, ¿no? Eh, mínima, pero mientras no esté amarrado, yo encuentro paralelismo, eh, Mario Osiro, con un partido que vas ganando en la ida 4 a 0. ¿no? Y, y no lo vas a perder en casa, eh, se supone, pero no, no estás todavía en semifinales, tienes que jugar ese partido. Entonces, eh, todavía en los despachos tendrán que amarrarlo porque sabemos que es un tipo volátil, se les puede ir. No, no creo que pase, pero todavía no está amarrado. Exactamente, y bueno, sí, tal parece que es el Real Madrid, y siempre hay que protegerse un poco en este caso porque ha dado tantas vueltas, ha toreado tantas veces al Real Madrid que, pues, es mejor decirlo. Aún con evidencias tan claras como la que hoy aporta, pronunciándose abiertamente en relación a que será su último partido con el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes el que viene para el domingo. Eh, Mario, te preguntaba hoy más temprano, Mbappé necesita más del Real Madrid o viceversa. Yo creo que es una pregunta bien difícil. Lo hablábamos, pero es muy difícil porque estamos hablando del mejor equipo del mundo. Y estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, para mí. Uh -huh. eh, siempre el mejor equipo del mundo necesita a los mejores jugadores del mundo. Y este jugador necesita un equipo de la talla del Madrid para buscar trascender a otras instancias, aprender más fútbol, tener otros compañeros, otros retos. Ya no es en la liga francesa, ahora es la liga española, ahora es champion, ahora tienes que ganar todo, hay otra presión. Tiene que haber otro desgaste mental, en fin, una serie de retos. Yo creo que ambos, ambos se necesitan. Yo creo que el año pasado, y a ver qué opinas, Barack, el año pasado que se le iba Karim Benzema al Real Madrid, que pues sí, sumabas a Bellingham, pero no sabías el impacto que iba a tener eh, y que te, se te frustrara este traspaso. Sí, siento que hace un año el Real Madrid necesitaba más a Mbappé. Hoy que el Madrid está en la final de Champions, que le ha salido todo, como hemos atestiguado, es al revés, ¿no crees? Claro. Sí, sí, a agregarle a, a esa salida de Benzema lo que el Real Madrid no ganó la temporada pasada. Si sí, habría una sensación de, mira, este, el Real Madrid no le gana la liga al Barcelona, un Barcelona que, que, que era muy cuestionable y realmente que pudiera ganar la liga esa temporada y, y el Madrid no lo logra. Y el Madrid es apabullado por el Manchester City en semifinales de la Champions League. Entonces, sí, en ese contexto, en ese panorama, eh, parecía que, que, que Mbappé podía llegar y, y dictar eh, a voz mandante lo que quisiera y todas las condiciones para llegar a un club como el Real Madrid, que no deje de ser, por supuesto, una entidad que, que más allá que tenga un año mejor u otro año peor, se supone que está por encima de que le Mbappé. Y, y tan pronto como, como entras al Bernabéu y ves. Lo, las fotos de Di Stefano, de Cristiano Ronaldo, de, de Raúl y compañía, pues te das cuenta de, de lo pequeño que es Mbappé, ¿no? Eh, de, de, de lo mucho que tendrá que hacer para, para estar a la mitad de la altura de las grandes leyendas del Real Madrid. Pero sí es verdad que, que, que la temporada pasada cotizaba alto Mbappé, Ajá. más alto de lo que ahora. Y, y no solamente la temporada pasada, yo, yo, yo lo reduciría hasta hace dos semanas, antes de semifinales de la Champions, pues todavía, ¿no? Eh, estaban al, al mismo nivel Mbappé con su Paris Saint Germain, el Madrid en sus semifinales. Pero esta semana lo ha decantado claramente a favor de, del Madrid y de sus futbolistas, ¿no? De los que han estado, los que han aguantado lesiones, eh, salidas de, de símbolos del equipo, no llegadas, sobre todo de, de futbolistas caros hasta que llegó Bellingham. Eh, no, no, no había gastado, ¿no? El Real Madrid desde Azar hasta que llegó Bellingham en, en muchísimos años. Así que la verdad es que, que el Real Madrid tiene un contexto y una solidez en la que ahora mismo, pues parece que, que Mbappé es prescindible. Eso podría parecer, obviamente, sí. si no vamos un poquito a fondo a, a lo que puede mejorar el Real Madrid. Sí, ya tendrá que resolver esa, esa cuadratura el entrenador Carlo Ancelotti. Y estoy de acuerdo con lo que me decías más temprano, Mario. Si hay alguien que lo pueda hacer es precisamente él. Porque sí. ahora parece que tiene Overbooking en, el, en la punta izquierda por la cantidad y calidad de futbolistas que llegará a tener cuando se concrete lo de Kylian Mbappé. Pero analizando el paso de Mbappé por el Paris Saint-Germain, cuando uno se pone a ver... Números, títulos, récords. Reescribió el libro de marcas del Paris Saint-Germain, de la Liga Francesa. Se va a coronar campeón de goleo por sexta temporada consecutiva, quebrando el récord de Jean-Pierre Papin, que logró finales de los 80, principios de los 90. Él había logrado cinco al hilo. Este va por su sexto título de goleo al hilo. Le sacan nueve de diferencia a su más cercano perseguidor. Quebró el récord de más goles en la historia del Paris Saint-Germain de Edinson Cabani. Va a terminar con 255. Cuando, cuando escuchas todo esto, Mario, y la cantidad de títulos que ganó, eh, ¿cómo, ¿cómo calificarías su paso por el Paris Saint-Germain? Bueno, primero, la verdad que qué difícil. Me la pusiste difícil porque después de lo que acabas de mencionar del Paris Saint-Germain, de este jugador, entre goles, asistencias, títulos de goleo y títulos, eh, simplemente. El mejor de la historia francesa, hasta ahora, decir. Eh, arriba de Papán. ¿Quién te gustaba más? Eh, no sé. Yo creo que un jugador de esta calidad, para quedarse ahí, ya le queda chico. Ah, para pero, mí, sí. el Paris Saint Germain. Estaba muy claro necesita eso, señor. Otro paso más. Y el único equipo para mí, el único, es el Madrid. Sí. Y, y yo también creo eso, eh, Barak, lo único que lamento de todo esto. Al tiempo que vemos los balones de oro ganados en la época Messi Cristiano, pues Mbappé, a los 25 años de edad, eh, todavía no, no aparece retratado en esa ni cuota ni cerca, sí. efectivamente. Pero yo lo único que lamento en este caso, habiendo transmitido durante algún tiempo la liga francesa, es que no se haya ido antes, de verdad. Tranquilamente unos dos años antes debió haberse ido, porque estaba claro eso que acaba de decir Mario, que le quedaba chica la liga hace rato. Es que empezó tan joven y, y la dominó desde los 16 años, ¿no? En, en el Mónaco, ya, ya dominaba la liga, entonces sí se ha hecho mucho más largo. Tiene nada más 25, pero, pero sí, la, la edad es relativa cuando llevas tanto tiempo dominando una liga con la francesa. Y cuando ha habido grandes eh, jugadores franceses en la historia, pocos países han dado tantos futbolistas eh, de, de tanta calidad, ¿no? Y, y, y por supuesto que Zidane no se quedó en el Bordeaux, tuvo que ir a crecer al, a la Juventus y, y Platini no se quedó en el Saint-Étienne, también tuvo que ir antes a, a la Juventus a crecer. Y, y Raymond Copa, si nos vamos mucho antes de, de los abuelos de Mario Carrillo, eh, tuvo que salir también de Francia para llegar al Real Madrid. Eh, los grandes jugadores franceses, todos han tenido que salir de Francia. Y, y bueno, no, no perdamos de vista que tiene 25 años. Pero sí que, que, que ya es una buena parte de su carrera y que, y que en estos premios individuales no solo es que no los haya ganado, es que no ha estado en las ternas. Creo que hasta esta última ocasión, en 2023, no había estado ni siquiera entre los tres primeros. Sí. Eh, un jugador que, que todo el mundo coincide, que, que lleva tiempo ya en la discusión para ser el mejor del mundo. Y, y bueno, eh, en este Paris Saint-Germain, no olvidemos que, que a este Paris Saint-Germain, pues eh, con Mbappé y sin Mbappé hubiera ganado muchas cosas a, a, a nivel colectivo. ¿no? Lo, lo increíble es la cantidad de. De, de títulos de goleo que se lleva cuando tenía competencia en, en su propia casa no Messi durante un par de años Neymar durante muchos más años y, y la calidad de futbolistas que trajo el parís Saint Germain para acompañarle la cantidad de copas de Europa de, la, de las que se acompañó no este llegó eh, Keylor Navas cuántas copas de Europa ganó Gianluigi Buffon no ganó copas de Europa pero cuánta experiencia eh, Sergio Ramos Dani Alves eh, gente consagrada y ya no hablemos obviamente de, de los que ya dijimos Messi Neymar eh, y, y no fue suficiente, nunca fue suficiente. Sí. Eh, la vida con Mbappé, Mario, para el Real Madrid, cuando esto se produzca, sí. ¿cómo los acomodarías en la cancha? Sí, yo creo que él debe de jugar de centro delantero, clavado. Centro delantero. Sí, pero te voy a decir por qué. Eh, el mejor jugador que he visto yo en el Madrid, si me vales en este contexto, es Karim Benzema. Mm. Es un jugador que juega de centro delantero, pero aparte es un asistidor... Eh, juega perfectamente en la zona más importante donde hieres a un equipo de fútbol y aparte de asistidor hace goles hace mucho tiempo no lo tiene el Madrid eh, lo buscó en Rodrigo que le funcionó Rodrigo por la izquierda eh, de extremo izquierdo por el centro por la derecha a la perfección uh -huh. pero la dosis el salto de calidad de un jugador un centro delantero eh, eh, no lo tiene igual que Benzema no fue Rodrigo Sí, por ejemplo, Vinicius hizo fantástico jugar hacia la izquierda, del centro a la izquierda, pero un centro delantero que gana las espaldas, que reciba de espaldas, que asiste, no lo ha tenido. Lo de Bellingham es otra cosa, él va de centro delantero. Por supuesto, entonces eh, es, es abundancia en una, en una punta, eh, en la punta izquierda, efectivamente. Y eh, cierro este tema contigo, Barak, con la pregunta opuesta: ¿la vida.? Sin Mbappé para el París Saint-Germain, ya sin Messi, ya sin Neymar, ¿qué le queda a Luis Enrique? Pues eh, construir, construir y, y, y esperar que tenga el apoyo que no tuvo del todo eh, Loren Blanc, ni, ni Ancelotti, ni Tuchel, ni Pochettino, ni Unai, ni Galtier, ¿no? Eh, que realmente hay un proyecto y que si se ha decidido que Luis Enrique es el hombre, es un buen entrenador, sabe trabajar. Eh, tendrá que madurar eh, en toma de decisiones en, en momentos puntuales eh, pero me parece que, que es un tipo que dentro de todo no lo va a hacer públicamente obviamente eh, nadie en su sano juicio y, y, y menos cuando cuando tienes eh, la, la calidad que, que tiene Luis Enrique en el plantel del Paris Saint Germain va a querer prescindir de un jugador como Mbappé pues yo creo que le va a venir bien en las circunstancias en las que ya estaba el Paris Saint Germain y, y un Mbappé que claramente no pudo darle al Paris Saint Germain lo que tanto busca y, y lo que quizás sí encuentre. Eh, creo que va bien, creo que, que, que Luis Enrique puede trabajar bien, va a tener un buen presupuesto y, y nunca es tarde o nunca es demasiado tarde si el Paris Saint Germain decide: bueno, hemos perdido el tiempo durante 12 años, eh, hay que cambiar la estrategia y hay que mirar lo que han hecho otros equipos. El, el, el Manchester City, por ejemplo. Lo que ha hecho ha sido comprar muchos futbolistas, muchos, muchos, muchos en muchas posiciones, nunca el número uno. Trajo a Holland recientemente, eh, bajo ciertas circunstancias y costando por acuerdos que había previos ¿no? con el representante, mucho menos de lo que realmente era su valor de mercado. Pero, pero ahí está el ejemplo de gastar de manera inteligente y con un proyecto, ¿no? eh, con Pep Guardiola, con Chiqui Bariguistán, con Fran Soriano. es lo que tiene que emular el Paris Saint -Germain. Creo que está a tiempo, porque mientras hay recursos, no, eh, no, 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 no creo que, que, que lamenten demasiado el dinero que hayan perdido hasta ahora. Sí, hay recursos, hay un buen entrenador y también hay algunos futbolistas muy jóvenes, como Barcolá, como Sire Emery, que siguen creciendo y algunos como Vitiña, que dieron un salto de calidad impresionante. Entonces, bueno, sobre eso habrá que construir y a ver también a quién traen en lugar de Kylian Mbappé.